amigos, ¿cómo están? Los saluda Tony Zapata para darles la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. En esta ocasión veremos un programa sobre Chavín. Como parte de nuestra serie de resumen de la historia peruana, dirigido a todos los amantes de la historia y especialmente para los maestros de los colegios peruanos, en esta ocasión veremos un programa sobre el horizonte temprano, la cultura Chavín, el primer momento en el cual el mundo panandino se unificó alrededor de un gran centro religioso, expresando el elevado poder de la clase sacerdotal en el mundo prehispánico. Hasta el día de hoy, la marca de Chavín está presente, ¿no? Y los primeros cronistas, cuando pasan por la zona, escuchan de los pobladores de este templo que era una suerte de Meca, una Roma de la antigüedad, etc., ¿no? Y ojo, habían pasado ya 2.500 años de su desaparición, ¿no? Chavín es el resultado de un proceso de construcción de un país que consiste en cómo manejar las condiciones naturales, materiales de nuestra existencia para hacer habitable ese territorio y lograr el máximo de bienestar, es decir, el máximo de condiciones de habitabilidad que tenga ese territorio. Para mí Chavín es el logro de eso, ¿cierto? Son muchos años a lo largo de cientos y miles de años en los cuales se van ensayando y se llega a una gran civilización, con todas las condiciones que pudo tener Chavín respecto al manejo del ser humano. Obviamente hubo condiciones de despotismo y de crueldad muy fuerte, los dioses eran feroces, etc. Pero dentro de esas condiciones es el dominio pleno del ser humano sobre el territorio. Es el desplazamiento, los dioses no viajan solos, pues los dioses viajan con seres humanos. Y los seres humanos llevan a sus dioses. De un lado para otro. Lo llevan junto con eso, comida, nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, se maneja y se cruza. 1800 años antes de nuestra era, durante la fase final del período que los arqueólogos llaman el arcaico, apareció la cerámica en la costa peruana. Su origen aún no se conoce con propiedad. De hecho, se halla cerámica bastante más antigua en el norte de Sudamérica, tanto en los actuales Colombia como en el Ecuador. La cultura Valdivia del Ecuador y la cultura Barlovento de la costa norte de Colombia tienen arcilla de antigüedad mayor a 1000 años antes de que aparezca en el antiguo Perú. La cerámica es un producto de exportación, no es un producto original de los Andes centrales, ¿no? La cerámica viene del norte, probablemente Puerto Hormiga, Machalilla, o sea, Colombia, Ecuador, ¿no? Es posible. Es posible que en el norte hayan existido algunos contactos fuera del territorio de los Andes peruanos con otras culturas. Es posible que desde esos centros se haya difundido por los Andes, aunque algunos científicos piensan que la cerámica se inventó varias veces y que, en distintos momentos, varios grupos humanos fueron llegando a ella en forma independiente, sin que necesariamente haya habido un solo centro inventor que luego la difundió por el resto de la antigua Sudamérica.
Pero aquí no hubo necesidad de la cerámica como en otras partes. Hay una asociación entre agricultura y cerámica y tal. No hubo necesidad de la cerámica, digamos, para el proceso de neolitización. Llegó la cerámica cuando ya el proceso estaba en pleno desarrollo, con centros urbanos, tipo los de Caral, los de Áspero, los que hay en toda la región del Norte Chico, que son alrededor de 50 sitios de esa época ya conocidos. En el sitio de Huañape, situado en el Valle de Virú, en la costa norte peruana, se ha encontrado una de las primeras piezas de cerámica peruana. Sus productores eran agricultores incipientes que fabricaron una cerámica tosca, de color oscuro, que en su mayor parte es llana. Se trata de ollas utilitarias que, en fases más avanzadas, van introduciendo una decoración sencilla. Asimismo, en el Valle de Chicama, en el sitio de Huaca Prieta, aparece una cerámica tan sencilla que sugiere una invención independiente. Aunque a la misma época pertenece un lugar arqueológico denominado Las Aldas, donde los ceramistas fabricaban unas figuras de arcilla bastante semejantes a piezas provenientes de Valdivia, en el Ecuador. Existe entonces una cerámica simple en el inicio, pero pues arte o algo parecido a lo que aparece después en la cerámica, aparece antes también, en piedra. Hay morteros de piedra grandes, bien decorados, cuando no hay cerámica, ¿no? Hay los tejidos, pues, de lo que han encontrado en Huaca Prieta, ¿no?, que parece que tenían diseños bastante elaborados, ¿no? Por otro lado, también se ha hallado cerámica muy temprana en Huánuco, en una zona serrana que tiene conexiones con la ceja de selva. En la zona de Cotosh se halla una cerámica muy antigua llamada Huayra Jirca, que corresponde también a 1800 años antes de Cristo. Esta cerámica refuerza la antigua hipótesis de Julio Cetello, quien postulaba un origen selvático de la civilización peruana. De ese modo, se encuentran al menos dos cerámicas tempranas en el antiguo Perú, una costeña, quizás proveniente del Ecuador, y la otra, que parece tener su origen en la selva amazónica. Todos sabemos ahora que la cerámica tuvo dos aspectos aquí. Uno es algo que fue creciendo, especialmente el manejo de la arcilla, más que la cerámica propiamente tal. La cerámica como tecnología de someter la arcilla al fuego llega, de otra parte, de eso estamos seguros.